Mis amigazos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, mis amigos, miren nada más ahora donde toca pescar. De hecho, han pasado solamente unos cuantos minutos del otro video donde estuve pescando por ahí pargos y algunas otras especies. En la descripción se los voy a dejar en caso de que no lo hayan visto. Y mis amigos, toca la hora de pescar con carnada viva. Y me vine a esta escollera que es la más grande de este lugar, porque en teoría yo pienso que aquí puede haber animales más grandes para buscar por ahí con lisa entera, buscar por ahí con camarón vivo. Así que mis amigos, vamos a pescar porque se nos va el tiempo. Vamos a empezar, mis amigos, con la lisa así directa, con un pequeño plomito, y lo voy a lanzar lo más lejos que se pueda por acá. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. En teoría la lisa se va a ir nadando hacia abajo, solamente hay que tener cuidado por ahí con las pequeñas piedras, porque si no, miren nada más cómo está aquí lleno de piedras. A ver si algo se puede ganchar por ahí, mis amigos, y si no, ahorita vamos a probar también con los camarones, que en teoría con los camarones digamos que tenemos todavía la pesca un poco más asegurada. Es mucho más fácil que un pez por aquí venga y se coma el camarón. De hecho, pues yo diría que el camarón prácticamente lo ataca cualquier especie. Entonces vamos a ver, mis amigos, deseenme suerte, a ver si podemos agarrar algo más grande. Ok, ahí siento como que algo lo anda, no sé si correteando o la misma lisa anda buscando por ahí. Les recuerdo, por aquí el combo es un combito pequeño, línea de 20 libras de trenzado y al final un líder de 15 libras es con lo que estoy pescando por acá, mis amigos. Con eso yo creo que es suficiente para este tipo de equipos bastante ligeros. Ahí está, mis amigos. Uy, 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 uy. Algo lo agarró muy rápido, Venga. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos. Pelea muy bien, No sé qué sea. Apenas primer tiro, mis amigos. Ah, es un pez piedra, mis amigos. Miren nada más este animal. Nunca había pescado uno, de hecho. Nada más, qué chulada de animal. Ay, a ver si no se va. No. Luego quiere correr a las piedras. Vamos a traerlo para acá. Ya nada más, mis amigos, qué chulada de pececito acabo de agarrar aquí. Ya nada más el animalito. Vean, incluso prácticamente parece una piedra. De hecho, mis amigos, ni siquiera quiero agarrarlo porque, según tengo entendido, algunos de estos animalitos tienen por ahí algunos tipos de púas que pueden llegar a ser venenosas. Entonces, no quiero ni siquiera agarrarlo. Solamente le voy a quitar el anzuelo con las pinzas y lo vamos a dejar ahí. De hecho, mis amigos, miren, ahí trae una jaiba. Por ahí también en la carnada traigo un par de jaibas. Yo creo que con esos podemos probar también, a ver si podemos agarrarlo. De hecho, mis amigos, miren, ahí trae una jaiba. Por ahí también en la carnada traigo un par de jaibas. Yo creo que con esos podemos probar también, a ver si podemos agarrarlo. Ahí está, mis amigos. El primero, ¡ay! Se me zafó. Bueno, empezamos con el pie derecho, mis amigos. Primer tiro con la sardina viva. Vamos a ver si podemos pescar algo más. Vamos a intentar, mis amigos, con esta jaiba que traigo por aquí. Puse este jigget para que se vaya hasta el fondo con un poco más de peso. Y la clave para engancharlas es de esta esquina, mis amigos. Aquí es donde se puede. Y todavía por ahí queda viva para que se pueda mover. De esta manera. Vamos a buscar algún pez más grande.
Vean nada más, mis amigos, la acabo de lanzar y le quitaron bien rápido el caparazón. Estas carnadas de jaiba son mortales, mis amigos. Lo que puede ser que lo haya mordido, mis amigos, porque sé que aquí hay, son los famosos sargos. Eso sé, yo sé que comen mucha, mucha jaiba. Tienen unos dientotes. A ver si podemos agarrar uno de esos. Nunca he pescado uno de esos, Puede ser esta mi primera vez. Ya nada más me lo quitaron bien fácil. Ya nada más, mis amigos, ¿cómo está ahorita el oleaje acá? Y en la noche se pone peor, mis amigos. Acá está bueno para pescar, pero si traigo una, si trajera una caña mucho más pesada, heavy, de más metros para poder lanzar mucho más lejos. Ahorita con esta, si lanzo, básicamente me va a mover todo y en caso de pelear un pez me lo va a reventar. Así que nos vamos a ir al agua más calmada, que es la de esta parte. Toda esta zona aquí pegadito de las piedras. Yo creo que podemos sacar más y si no, nos vamos ahorita al final a castear. ¿Qué piedra les gusta, mis amigos? ¿Aquella, esta o acá? Yo digo que esta, ¿no? Se ve mucho más plana para poder lanzar. Ah, vean el tamaño de esas lisas. No sé si se alcanza a ver. Vamos por ahí abajo. ¿Alcanzarán a ver las lisas que andan ahí, mis amigos? Son muchísimas. Y hay unas enormes. Vamos a probar nuevamente con camarón. Uy, uy, uy. Hasta me hizo mover la cámara ese pececillo que jaló por ahí. Estaba muy bueno, No alcancé a enganchar. Miren, incluso casi me corta la línea. Seguramente era un pargo de buen tamaño. Vamos a volver a amarrar, mis amigos. Y aquí fue abajito esta piedra. Después de un rato, mis amigos, otra especie diferente. Nada más, que bonito pez. ¿Cómo se llama este, mis amigos? Este, la verdad, desconozco exactamente cómo se llame. Estos andan comiendo por aquí, ahorita los estaba viendo. Otro juredito, mis amigos. Qué chulada, animalito. Déjenme tomarle una foto para Instagram, amigos, porque es una verdadera belleza esta cosita. Qué belleza, mis amigos. Qué belleza de peces. Gracias, amiguito. Hay muchísimos aquí, amigos. Todo esto andan comiendo. Uy, algo muy bueno. Oh, es un pargo, es un pargo, es un pargo, es un pargo. Oh, a las cuevas no, mi amiguito, a las cuevas no. A las cuevitas no. Muy buen parguito, mis amigos. Ya nada más, como quiere correr rápidamente a las... ¡No! Por estarlo peleando de más, ese sí se veía un poquito más grande. Bueno, aunque pargos ya vimos en el video pasado, si no lo han visto, en la descripción se los voy a dejar, ahí sacamos un montón de pargos de estos de manglar. Nomás se necesita, amigos, de repente que salga uno por ahí para darnos una buena pelea.
Miren, ¿qué les dije? Otro, segundo tiro consecutivo. Este sí lo voy a agarrar rápido. Mira nada más. Bonito. El otro fácilmente, mis amigos, estaba dos o tres veces más grande que este animalito. Otro de estos, mis amigos. Parece como un bluegill, ¿no, amigos? Los que han pescado por ahí una bluegill, miren, tienen la forma prácticamente igual. Amigos, ya estaba cerrando el día de pesca y se me fue el vivero. Tantito que me distraje. Puse este señuelo rápidamente a ver si lo puedo ganchar. No me lo puedo creer. ¡Ah, está! Bien pescadito, mis amigos. El día de hoy está siendo bien productivo. Peces nuevos y hasta el vivero que se me fue por acá. Es la primera vez que lo usaba, mis amigos, y ya se me anda yendo. Y bueno, mis amigazos, después de una pequeña corrida aquí entre las piedras, miren, se me fue hasta por allá. Ya andaba perdiendo por ahí el vivero. Mis amigos, de esta manera terminamos con este video pescando con carnada por aquí. Dos especies nuevas que no había tocado o no había tenido la oportunidad de pescar. Por ahí una al primer tiro, una verdadera locura. Es lo que tiene la pesca de agua salada, que de repente te puede dar unas sorpresas o también te puedes ir completamente de cero. Afortunadamente en este día, al parecer, el dios de la pesca anda con nosotros, mis amigos. Traemos suerte el día de hoy. Ahora, mis amigos, lo que queda será ir hacia allá, la parte final de lo que sería esta escollera, a empezar a castear señuelos rígidos y señuelos plásticos. No sé cómo me va a ir, yo creo que... Vamos a ver, si es que hay un próximo video, por aquí van a estar viendo por una carita feliz. Si ven una carita triste es que ya no se dejaron por ahí. Y después de esto, mis amigos, me queda solamente una hora y hay que regresar a casa. Espero que este video les haya gustado. Si quieren que regrese a pescar agua salada, ya saben, escriban en los comentarios si les gustaría más videos de este estilo. Próximamente, mis amigos, nos vamos a traer el kayak para explorar toda esta zona con el sonar, buscar por ahí los peces y tener un mejor día de pesca. Muchas gracias por haberme acompañado en un video más y nos vemos en la próxima, amigos pescadores.